Muy buen día, Comodoro, ¿cómo andan? Buen viernes, al fin viernes, ¿no? De esta semana, llegamos al fin de esta semana y estamos acá en Irigoyen y Tirso López. Hay un desvío de automovilistas por esta calle, ¿no? A Bella Vista Sur. Vamos a ver si podemos consultarle a alguno de los oficiales. Sabemos que el motivo son movilizaciones sociales que están en el corte de Comodoro Rivadavia y Radatili. Hasta aquí dejan llegar a los automovilistas a la altura de Neomap, ¿no? En esta esquina. Y de allí son derivados. No todos los autos tienen la posibilidad de continuar camino por Irigoyen hasta Radatili y llegar al cruce de ruta 23 y 26, ¿no? Están consultando los automovilistas, no todos pueden y quieren el paso. Ahora vamos a consultar, pero bueno, por el momento sabemos que son las movilizaciones sociales y las organizaciones que están allí manifestándose. Veremos si llegan hasta aquí, hasta esta altura, pero por el momento mucha demora de autos, así que quienes estén y necesiten trasladarse hasta Radatili, tengan en cuenta esta demora, ¿eh? Tengan en cuenta esta demora porque no todos pueden continuar camino, ¿sí? Por Irigoyen hasta Radatili. Ahí vamos a acercarnos a ver si le podemos consultar aquí el motivo. ¿Qué tal, oficial? Disculpe, ¿motivo por el desvío por aquí por Tirso López? Sí, por la manifestación que están haciendo acá en Sud Estrella, la CCC. En la subestrella, la CCC. ¿Tiene Sí. idea más o menos cuánto tiempo va a ser este desvío, esta demora? ¿Y quiénes están pudiendo pasar para la ruta? No, solamente los que trabajan acá en Geo Patagonia, de la empresa, acá cerca nomás, pero para allá, para Radatili no. Ah, bien, o sea, aquellos que tienen el trabajo allá, Claro, ustedes permiten que sigan circulando. para Radatili no, desvían acá. Ah, desvían por acá. Salen en Bueno. Sud Estrella a la vuelta y ahí se van a Radatili. Van por atrás. Claro, por atrás. Buenísimo, bueno, muy amable, muchas gracias. Bien, entonces, aquellos que puedan, ¿sí?, comprobar sobre su trabajo, ¿sí?, en esa altura, de igual forma desvían e indican que ingresen por el lado trasero, ¿no?, de lo que es la ruta, porque, bueno, no se puede pasar, el corte al parecer es total, el que está la movilización, y no tienen todavía definido hasta qué hora va a ser. Así que tengan en cuenta aquellos que están saliendo al trabajo, aquellos que tengan que llevar a los chicos al colegio y demás, sobre esta demora, ¿no? Yendo para Comodoro, sí están pudiendo ingresar los autos, ahí Marita les va a mostrar, están circulando, pero de este lado son muy pocos los autos que tienen este permiso, ¿no? Para seguir circulando. Ya me conecto para poder saludarlos, quienes se van sumando del otro lado, quienes van acompañando. En este viernes, primero de octubre, ¿eh? Llegamos al primero de octubre, con muchas novedades seguro en esta jornada. ¿Nos verán? ¿Nos seguirán viendo con el barbijo puesto? Mario, no sé. Hoy tendremos más novedades de acuerdo al DNU Nacional. También veremos provincia a qué medidas adhiere, ¿no? Sabemos que una de las medidas que podría llegar a tomarse es que al aire libre, ¿sí?, no sea necesario el uso del barbijo si estamos circulando de forma individual. Con aglomerados, lo que se aconseja es seguir utilizando, ¿no?, el barbijo para seguir cuidándonos. Pero bueno, tendremos más novedades en las próximas horas. Según lo que decrete el DNU Nacional, decíamos, bueno, tenemos otros temas, otra información, mientras aquí vemos cómo sigue, ¿sí?, desviándose el tráfico, mucha demora. Veníamos con Mario recién por Irigoyen y llegamos hasta donde nos permitieron, ¿no? Porque, bueno, quienes siguen son solamente los que estén trabajando en la zona donde está la CCC, ¿sí?, haciendo la movilización. Maggie Quintero nos dice feliz viernes, Marina, muy buen día, Mario, Marina y Nacho, saludos a Sole, que se mejore pronto, le mandamos un abrazo muy grande a nuestra colega que ya se está recuperando, ¿eh? Ya la van a tener de vuelta prontito. Elsa Navarrete nos dice buen día, bendecido fin de semana. Tradicionales nos dice hola Marina y equipo, ¿cómo sigue Sole? Bueno, Sole está mejorando, está muy bien, seguramente la van a ver en las próximas horas, ¿sí? Mañana tenemos el recital de las pelotas, ya vamos a ir con esa información para todo lo que tenés que saber, aquellos que vayan al recital. Pero bueno, está muy bien, está mejorándose nuestra compañera y nos alegra mucho. Y muchas gracias a ustedes también por preocuparse. Rosana nos dice: buen día, quería saber si cuándo empiezan a poner la segunda dosis de Sputnik. Bueno, se están aplicando segundas dosis, ¿sí? Eso tienen que estar muy atentos porque todas las semanas sabemos que han llegado, así que se estaban aplicando. Comodoro Radatili, sí se puede. Mira, acá Valeria, nosotros venimos desde Comodoro, ¿sí? Y cuando uno
quiere continuar camino, lo desvían aquí por Tirso López y sugieren el ingreso por Bellavista, ¿sí? Pero solamente pueden seguir circulando aquellos que tengan su trabajo allá, ¿sí? Por ejemplo, nos decía aquí el oficial, Geo Patagonia y ese tipo de empresas que están del otro lado. Solamente ellos pueden seguir circulando, ¿bien? Todavía no se sabe por el momento hasta qué hora, ¿sí? Por cuánto tiempo va a ser, pero uno llega hasta esta altura, Yrigoyen y Tirso López, y le pide por favor que sigan doblando para la derecha y continúen el camino por atrás, ¿sí? Vamos con otro de los temas que teníamos para el día de hoy, y esto se va a definir, esperemos, y quizás esta tarde. Comenzó en el día de ayer la ordenanza de superpoblación canina, pasaron un cuarto intermedio para esta tarde, para este viernes, la audiencia del Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, que buscaba tratar una ordenanza de control a los perros callejeros, ¿sí?, de la ciudad, pasó ayer a última hora un cuarto intermedio hasta hoy a las 18. Tal como había anticipado ADN Sur, ¿sí?, dos proyectos podían ser tratados, los cuales mantenían diferencias importantes en la concepción de la política a adoptar para comenzar a controlar la superpoblación de perros que hay en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que tendría una proporción del 50% sobre la población humana, ¿sí? Si bien ambas iniciativas coinciden en establecer una política de castración masiva, ¿sí?, además de la desparasitación y vacunación del total de los animales, difieren en relación al tratamiento de los animales que están en situación de calle. Bueno, estas novedades, vamos a estar seguramente atentos a esto a las 18 horas, comenzó en el día de ayer, pero bueno, pasaron un cuarto intermedio, todavía no está nada definido, sí, simplemente se ha agotado en algunos casos, pero todavía nada definido, no se terminó todavía de decidir sobre qué va a suceder, ¿no?, con esta iniciativa, con esta ordenanza. A ver qué nos dicen del otro lado. Se la extraña, Sole, que se recupere pronto, un fuerte abrazo, Sole, te quiero, dice Rosana. Le mandamos un abrazo muy grande a la Sole, seguramente que sí, seguramente se extraña en sus mañanas, ¿no? La Sole esta semanita estuvo recuperándose. Paola nos dice, excelente día para todos, buen día, buen fin de Mariela de Kilómetro 5, bueno, un abrazo para vos, Mariela, también. Vemos, ¿no?, cómo sigue la fila. Paciencia este viernes porque van a tener un tiempito aquí en la ruta esperando, ¿no?, esta descongestión, ¿no? Pero por el momento continúa la demora en Yrigoyen y Tirso López. Estamos aquí con Mario, Nacho del otro lado. Así que, bueno, los que puedan evitarlo, los que no sea necesario, por favor, circulen por otro lado. Igualmente ahora, fíjate, Mario por allá, dejan pasar a la que son empresas, continúan pasando muy de a poco, pero están pasando autos, ¿sí?, los que están yendo para trabajar, pero se desvían primero por Tirso y después pegan la vuelta. Ahí vemos cómo de a poco van pasando algunas tráficos, algunas camionetas, ¿sí?, que tienen allí el trabajo, la empresa. Continuamos con otro de los temas y decíamos entonces, mañana ADN Sur, ya sabés, va a estar, ¿y a dónde va a estar? Y va a estar en el recital de las pelotas, y sí, donde seguramente 3.500 personas van a estar disfrutando de esta vuelta a los recitales, cuidados, ¿no?, con burbujas, con todos los protocolos. ¿Y qué tenés que saber? Bueno, antes que nada, tenés que saber que tenés que tener por lo menos una dosis para asistir al recital, ¿sí? Es necesario, digamos, y requisito indispensable para acercarnos al recital y que podamos tener el ingreso, ¿bien? Pero ¿cómo va a ser el operativo de control y prevención para este show gratuito de las pelotas en Comodoro? El recital de la banda de rock nacional será mañana en el predio ferial y solo podrán ingresar quienes tengan al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Las puertas van a abrir a las 16 horas, ¿sí? Van a, con una presentación de 3 bandas locales, y el recital va a comenzar a las 19 horas, ¿bien? El municipio puso a disposición estas 3.500 entradas que en menos de una hora ya se habían agotado en el link que brindó la municipalidad. Se habilitaron de forma online y, bueno, una locura, la gente allí haciendo el clic para obtener su entrada gratuita. La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, explicó en contacto con ADN Sur que en el ingreso tienen que mostrar la entrada y la certificación de vacunación
ya sea en la aplicación del celular como en el carnet, ¿no? El carnet que tenemos todos de vacunación, indicó que si bien sabemos que no es obligatorio, tenemos que tomar conciencia, ser respetuosos y cuidar a los demás dentro del predio. Vamos a trabajar con burbujas y con las sillas, calculamos que van a entrar unas 300 entre una burbuja y otra, con el distanciamiento y con el uso del barbijo. Esto lo comentó Peralta, ¿sí? Entonces, bueno, aquellos que vayan mañana al recital de las pelotas, saben bien que tienen que ir con su carnet, con la aplicación de Mi Argentina, donde allí pueden cargar también la aplicación, digamos, que ustedes tuvieron. La primera, no importa, no es necesario que sea completo el plan de vacunación, sabemos que muchos todavía se están colocando la vacuna. Ya vamos con lo que es la información, nos habían consultado la segunda dosis de Sputnik, acá nuestra colega Elena nos acerca de la información, cómo va a ser la vacunación en este primer fin de semana de octubre, nos habían consultado. Segunda dosis de Sputnik en el gimnasio número 2, sábado y domingo, ¿sí? Va a ser por turno, eso es lo que sabíamos, y estará destinada a aquellas personas que recibieron la primera dosis hasta el 7 de junio, ¿sí? Entonces, sábado y domingo en el gimnasio número 2, solamente con turno, y aquellos que se hayan vacunado hasta el 7 de junio, así que revisen, ¿sí? Revisen su correo, revisen el correo no deseado también por las dudas, porque a veces llega a spam, ¿sí? Después les comento, quienes también estén esperando o quieran colocarse la segunda dosis de la vacuna Moderna, en ceros también sábado y domingo, solo por turno, así que les va a estar llegando también. Va a estar destinada a adolescentes que recibieron la primera dosis, ¿sí? Solamente adolescentes entonces, y segunda dosis de Sinopharm en el CAPS de Pietrobelli, el barrio Pietrobelli, hoy, mañana y pasado, ¿sí? Vacunación espontánea, y va a estar destinada a quien recibió la primera dosis entre el 9 y el 11 de septiembre. Bien, ahora sí, vamos con más saluditos. Te saludo desde Barcelona, nos dice José María Cubero. Buenos días, Marina, qué nivel. Un saludo para entonces todos los comodorenses en Barcelona. Tengo dos amigos ahí, el Negro Morales y Fede, que están allí en Barcelona. Les mando un abrazo grande si nos están viendo del otro lado o en algún momento. Muchos comodorenses poblando allí. María Cecilia nos dice buen día. Daniela Herrera nos dice hola, muy buenos días, Marina, Mario y todo el equipo. Gracias por toda la info y que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias, Daniel. Un excelente fin de semana para vos también. Espero que nos estés acompañando también en el buen domingo, que siempre estás ahí firme. Vero nos dice, hola, ¿qué le pasó a Soledad? Sole se engripó, por suerte es solamente una gripe, ya descartó todas posibilidades. Y bueno, como la mañanita siempre es bastante fresca, desde el equipo de ADN Sur, bueno, la estamos cuidando, ¿no? Para que vuelva con todo, para que se recupere bien, pero está bien, está muy bien Sole, así que despreocúpense, que en cualquier momento la tienen de vuelta con el buen día Comodoro, ¿no? Que tiene ya bastante tiempo aquí con ustedes, con toda la información. Vemos cómo continúa, ¿no? Mientras tanto, la demora. Buenos días, Marina y equipo, nos dice Sonia. Gracias por mantenernos informados. Buen fin de semana. Tenemos a alguien que nos está acompañando acá en la ruta. María nos dice buenos días. Acá en la ruta parados, bendiciones. Bueno, María, no sé en cuál autito estás, pero te mandamos un gran abrazo. Estamos aquí con esta demora. Toca bocina, no, ya veo que arranca todo el bocinazo. No le sigas las ideas a Mario, María, pero ¿será ella? No es ella. Bueno, tenemos acá a María entonces acompañándonos. Buenos días, Marina, ¿tendrás la información? ¿Qué se necesita para ir a Caleta? Dice César. Ahí ya lo chequeamos, César, pero por lo pronto lo que es Chubut, sí, eso ya no se pide más. Lo que tiene que ver con el PCR, sí, en el ingreso, eso lo había confirmado Puratich, pero sí, obviamente, lo que es el aislamiento para las personas que vienen del exterior. Mándale un saludo a Roa, el señor de tránsito que tenés. Detrás es mi primo, dice. ¿Cuál será el señor de tránsito? Bueno, ahora le vamos a consultar. José María Cubero le manda saludos. Bueno, ahora nos vamos a acercar apenas podamos. Pasa que están bastante convocados, dirigiendo el tránsito, sí, aquí los oficiales. Pero bueno, ya apenas podamos le acercamos el saludo. Buenos días, saludos a mi hermano Heraldo Ramírez, nos dice Marta. Bueno, un saludo para él también. Vamos con otro de los temas, ¿sí?, que teníamos aquí para poder comentarles.
En este caso, en Comodoro, ¿sí? Hay más de 57.000 personas bajo la línea de pobreza, ¿sí? Los datos del INDEC corresponden al periodo de enero-junio de 2021, ¿sí? Pero el fuerte aumento de la canasta comodorense podría variar sensiblemente ese número en la segunda mitad del año. La canasta local al final de este año estaría en torno a los 90.000 pesos mensuales, ¿sí? En la ciudad la situación mejoró claramente en relación al primer semestre del año pasado, cuando había casi 82.000 personas en situación de pobreza. También se redujo la cantidad de personas en indigencia, que el año pasado totalizaba 13.514. Mientras que en la nueva medición, ese número se ubicó en 6.983 personas, 86, perdón, que aún no reúnen el ingreso mínimo para poder comer todos los días. Son números que son bastante preocupantes, ¿sí? A nivel local, a nivel país, tenemos también, bueno, por medio una pandemia, ¿no? Pero bueno, son números que no podemos ser ajenos, no podemos ignorar, y esperemos que, bueno, la respuesta, ¿no? Que en este año de elecciones, esperemos que haya una política pública para este número, que la verdad es muy preocupante, ¿sí? De pobreza en el país y también en Chubut. Le contesto aquí el que nos consultaba sobre Caleta, ¿sí? En este caso, hasta ayer se pedía, ¿sí? Lo que es el PCR para el ingreso a Santa Cruz. Pero, ¿qué sucede? Hoy sale el DNU nacional y todas las provincias van a adherirse o no, ¿sí? Eso lo va a ver cada provincia y se van a modificar seguramente ciertas medidas de ingreso en lo que son las provincias, ¿no? Hay que ver desde hoy con este tema del DNU qué definen en Santa Cruz, cómo continuamos en Chubut, pero hasta ayer se pedía, sí, lo que es el PCR negativo, César, que nos estaba consultando. Estaremos atentos para ver qué medida se adherirá o no en Santa Cruz, en Chubut, en todo el sur, ¿sí? Sabemos, sí, que bueno, que hasta ayer sí se pedía, pero bueno, hay nuevos cambios, van a ser bastantes los cambios seguramente. Lo fuimos anticipando, lo fuimos un poco, digamos, viendo de qué manera nosotros vamos a aplicar. Pero bueno, hasta el momento, hasta que no salga el DNU y las provincias se sienten a ver realmente cuáles son las medidas a las que van a adherir, todavía con certeza no lo podemos confirmar, ¿sí? Sabemos que sí, que se estaba pidiendo lo que es el PCR negativo, César, para el ingreso. No sé cuándo vos tenías pensado viajar, pero si vas a viajar en estos días, estate atento a hoy, que viene el DNU nacional y ya vamos a tener más información. Bien, mándale saludos a Pablo Daniel Torres, que está desesperado para ir a trabajar. Estamos en el piquete, nos dice Luis Cárcamo. Bueno, gente que nos está viendo desde los autos, ¿no? Que nos está viendo acá desde el desvío de Irigoyen y Tirso López, decíamos, por esta movilización, ¿sí? De la CCC, que está en el corte de Ruta 3 y 26. Organizaciones sociales que hasta el momento no sabemos hasta qué horario van a estar allí, ¿no? Así que por el momento están desviando, ¿sí? Los oficiales se están desviando por la calle. Algunos dan la vuelta y les permiten el paso para quienes estén trabajando en aquella zona, ¿no? Para quienes tengan que ir a trabajar, como esta camioneta que vemos que, bueno, la camioneta directamente cruza la ruta, ¿sí? Cruza la ruta, pero hay otros que sí se desvían para Irigoyen y siguen para Radatili, ¿no? Hay autos también particulares que van a trabajar, les están permitiendo el paso, pero primero los desvían y después retoman la ruta. Buen día, Marina, nos dice Patricia. Bueno, muy buenos días, saludo para todo el Banco Macro del Barrio Industrial. Saludos al equipo y a ustedes desde kilómetro 14, nos dice Valeria. Buen día, te saludo desde Lago Puelo, qué lindo, Héctor. Bienvenido a octubre y feliz viernes. Bueno, Héctor, en unos días vamos a estar por allá, por la cordillera. Luis Cárcamo nos dice, mándale, ya lo leímos, el que estaba aquí en la ruta. Buen día, Marina, ¿cómo estás, Sole? Nos pregunta Rosa Esther Soto, fiel Rosa, ahí del otro lado. Está muy bien, Sole, Rosa, por suerte, ya prontito se va a reintegrar, pero tranquilos que Sole se está recuperando. Estos cambios de clima son estos cambios que no sabemos. Ahora estamos abrigaditos, pero vino la primavera, nos amagó y se fue. Así que bueno, hay que abrigarse igual, ¿eh? No hay que confiarse porque después te deja de cama los cambios de clima. Vamos con otro de los temas, ¿sí? Que teníamos aquí para comentarles. Decíamos, bueno, esto sobre el nivel, bajo la línea de pobreza a nivel nacional y a nivel local, algo que lamentablemente es muy preocupante, ¿sí? Que bueno,
no podemos ser ajenos a ello, es un número bastante grande y bueno, tenemos que ser un poco empáticos también, ¿no?, con la situación de otras personas y prestarle verdaderamente atención. Policías, en este caso, exigen 100.000 pesos de sueldo para un agente ingresante. ¿Sí? Esto lo manifestó Alberto Jaramillo, que es integrante del Consejo de Bienestar Policial, al cuestionar el aumento del 10% que recibirán desde septiembre. ¿Sí? Nosotros no alentamos el acuartelamiento de policías porque sabemos las consecuencias negativas que eso trae, pero si esto pasa será por culpa del gobierno provincial, alertó el oficial retirado sobre la posibilidad de un acuartelamiento policial. Dijo que siempre se escucha la posibilidad de esto, ¿no?, del acuartelamiento o retención de servicio, que no lo incentivan porque, bueno, saben las consecuencias negativas que esto trae para los mismos agentes, como sumarios y otras sanciones. Por eso mismo estamos agotando todas las vías legales, dijo Jaramillo, y queremos dialogar. No lo promovemos ni aconsejamos, pero si pasa el acuartelamiento será por culpa del gobierno. Esto lo dijo Alberto Jaramillo, ¿sí?, que es integrante del Consejo de Bienestar Policial. Ahí veíamos pasar, ¿no?, dos motos. Continúan. Están derivando un poco y un poco, ¿no? Un poco en la ruta, un poco por Bellavista. Seguimos con este embotellamiento, pero creo que hay un poquito más de circulación que desde que llegamos nosotros. Bien, ya vamos con el último tema. Acá nos dice Sonia, saludos a Sole, que se recupere pronto, se la extraña. Saludos Marina, nos dice Zulema. Gracias Marina, nos dice Rosa. Bueno, gracias a vos Rosa por estar del otro lado, por preocuparte siempre. Bien, decíamos el último tema y estén atentos porque esto va a estar pasando en un ratito nada más, que tiene que ver con el corte de energía, ¿sí?, de la luz este viernes en Radatili, en los vecinos de Radatili. Según precisaron desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, el corte programado se va a realizar para la habilitación de la línea media de tensión, ¿sí?, que alimenta la zona central y la zona sur de Radatili. Por eso se va a estar interrumpiendo el suministro de energía este viernes de 9:30 a 12:30 del mediodía, ¿sí? Ahora en un ratito nada más, en media hora más o menos, 40 minutos, se va a estar cortando el suministro en Radatili. Decíamos entonces por la línea de media tensión que se va a estar habilitando en la zona central y zona sur de Radatili. Carguen los celulares entonces, ¿sí? Van a ser 3 horitas de corte en Radatili, todos los vecinos, todos los que nos estén viendo del otro lado. En un rato nada más entonces se está cortando la energía eléctrica. Bien. Seguimos. Vemos cómo, bueno, algunos cruzan la ruta, ¿no? Otros se dirigen directamente hacia el otro sector del barrio industrial. Todavía mucha demora, así que si recién te estás sumando a esta transmisión, estamos en Irigoyen y Tierzo López. Hay un corte de ruta, sí, en la zona de ruta 3 y 26 en el cruce. Por ese motivo, todos los autos que estén por la calle Irigoyen y no tengan necesidad y obligaciones laborales, están derivando para Bellavista, sí, por Tierzo López. Son pocos los autos que están dejando circular, obviamente, para ir al trabajo, pero primero los desvían, sí, primero los desvían y después vuelven a la ruta. Algunos cruzan para el otro lado de barrio industrial, sí, para el otro sentido de lo que es la ruta, pero bueno, tengan en cuenta eso, si ustedes estaban previendo venir para acá y no es necesario, bueno, evítenlo porque sigue la demora, ¿sí? En Irigoyen sigue la demora. Vamos con los últimos comentarios y ya vamos con el clima. Decían lluvia, pero miren lo que es el sol, ¿no? Decían que podíamos cerrar quizás más tarde con un poquito de lluviecita y el viento que nos viene acompañando hace unos días. Pero todavía no sabemos, ¿eh? Por ahora no está, las nubes no nos están saludando, no están amagando aparecer, así que quizás zafamos de la lluvia. Veremos. Laura nos pregunta cuánto tiempo va a durar el corte de luz. Laura, en principio se estima 3 horas, ¿sí? De 9:30 a 12:30. Esperemos que sea, digamos, ese el horario. Eso es lo que anunció la Sociedad Cooperativa. Así que a partir de las 9:30, bueno, estate atenta, carga el celu, porque va a durar por lo menos 3 horas, ¿sí? Eso es lo que informaron desde el servicio de la Sociedad Cooperativa, ¿bien?
que nos dicen por acá. María, bueno, María es una de las que recién se está sumando, nos dice qué lío, qué pasó, por qué cortaron. Hay una movilización, sí, de la CCC en el corte de 3 y 26, se están cortando allí. Y nosotros estamos en Irigoyen, a la altura de Tirso López, y aquí están, aquí es donde se está derivando los autos que van hasta Tirso López, y algunos siguen por Bellavista y otros dan la vuelta, y si notifican que tienen que ir a trabajar, tienen alguna obligación laboral, sí, les permiten, digamos, ingresar a la ruta, pero son muy pocos los casos, sí, generalmente, bueno, ahí vemos esos autos particulares que sí les permitieron el paso, pero tienen que tener sí o sí un motivo de estos que mencionábamos, ¿no?, para poder ingresar a la ruta y continuar para Radatili. En principio, de igual forma, los derivan y después hacen la fila y vuelven a ingresar a la ruta a Irigoyen, ¿sí? Vamos entonces con los datos del tiempo para ver cómo continúa la jornada en Comodoro Rivadavia. Bueno, 5 grados 9 décimas en la mañana. Esto está actualizado igualmente. 8 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional. Quizás tenemos unos graditos más, pero bueno, sabíamos que la mínima iba a ser de 5, ya estamos cerca de los 6 grados. Y tenemos una máxima de 14 grados para la tarde. Los chaparrones pueden llegar a venir para la noche. Mario, entra en la ropa. Entra en la ropa, Mario, entra en la ropa para la noche. Puede estar llegando entonces. El viento, tenemos ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Nada que a nosotros nos asuste, ¿no? Pero bueno, para tener en cuenta. Parcialmente nublado, dice, por la tarde. Bueno, por ahora tenemos solcito, pero sí podemos esperar un poco de lluvia para la noche. Mañana tenemos una mínima de 6 grados, una máxima de 15. También tenemos lloviznas previstas para la madrugada, ¿eh? Algo nublado, sí, pero bueno, máxima de 15 grados. Sí, por la tarde, por la mañana, perdón, puede llegar hasta 70 kilómetros por hora el viento. Ahora, aquellos que vayan a ver a las pelotas van a estar adentro del predio ferial. No les va a preocupar el clima y además con la tremenda banda que viene a visitarnos, ¿sí? Bueno, ahí circulan bastante más fluido, ¿no?, los autos. Y bueno, tenemos el domingo una mínima de 9 y una máxima de 16, ¿bien? Con un viento también que nos va a acompañar de 50 kilómetros por hora, pero bueno, va a estar bastante lindo la tarde, 16 grados, sí, parcialmente nublado. Quizás tenemos el solcito como ahora, ¿eh? Quizás nos acompañe el sol. Bien, saludos, nos volvemos a Comodoro, nos dice Fer. Bueno, José Díaz nos dice Bellavista, hay mucho tránsito. Sí, hay mucho tránsito, es verdad. Ahora ya están, algunos están pasando directo, ¿no? Los desvían, otros pasan directo, bueno. Va a estar un poco confuso. ¡Ay, nuestra compañera! Ornella se está yendo para el corte, pasó para acá. Es VIP, Ornella, pasó directo, mirá, Marina, buen fin de para vos y todo el equipo, cuídense mucho, nos dice Rosa Esther Soto. Gracias, Marina, muchas gracias, saludos a Sola, nos dice María Cristina. Vos cuídate que son nuestra alegría, aunque algunas noticias no sean tan buenas, nos dice María, es cierto. Lamentablemente no todas las noticias son buenas, eso, bueno, es inevitable la información que tenemos que dar, pero tratamos de, por lo menos, ir mechando, ¿no?, un poquito con algunas buenas noticias como mañana. Espero que mañana aquellos que hayan sacado la entrada disfruten muchísimo de esta vuelta a los recitales, que tan bien hacen, ¿no?, a la música, siempre a nuestra cabeza, a toda nuestra energía. Aquellos que estén, que lo disfruten muchísimo, cuídense, síganse cuidando, sí, respeten los protocolos. La idea es que esto se mantenga, pero bueno, también depende un poco de nuestra responsabilidad, así que a seguirse cuidando. Vemos que continúa el corte entonces, sí, tendremos más novedades, continúen en el portal con todas las novedades en ADN Sur. Por el momento continúa, sí, continúa el desvío, sí, cada tanto hay un poquito mayor de circulación, ¿no? Está un poco más fluido, pero bueno, si tienen la posibilidad de no venir, digamos, por Avenida Irigoyen, evítenlo, ¿sí? Y bueno, que tengan un muy buen viernes. Nosotros llegamos hasta acá, ¿sí?, en la transmisión, pero bueno, vemos que continúan los cortes en Ruta 3 y 26, sí, sigan permitiendo a las empresas y algunos autos particulares continuar por la ruta de Irigoyen, pero bueno, continúa y no sabemos todavía por cuánto tiempo, así que estén atentos. Paola nos dice, Ornella mostró la credencial de ADN, tal cual, Ornella pasó, así que bueno, estén atentos.
Nosotros llegamos hasta el fin de esta transmisión. Quédense conectados con todas las novedades, todo lo que tienen que saber. Sigan en ADN para ver cuánto continúa así esta movilización. Que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Nosotros nos reencontramos en el Buen Domingo Comodoro, pero quédense porque más tardecito va a estar nuestra colega Ornella en el Buenas Noches Comodoro con todo lo que pasó en el día. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau.